público presente, quienes habla es Humberto Gálvez, uno de los autores del libro. Solo quiero ocupar su tiempo con unas palabras para recordar cómo llega a plasmarse este texto. Hace ya unos años formamos un grupo de trabajo en enseñanza de la matemática en la Universidad de San Marcos, del cual soy egresado, liderado por el doctor Contreras, que lamentablemente por motivos de salud no puede estar hoy aquí. Pero parte del trabajo del grupo ha sido desarrollar cursos de historia de la matemática en la enseñanza, matemática recreativa, software educativos en la enseñanza de la matemática, como por ejemplo Cabri Geometry, Derive, ¿no?, y algunos otros. Fruto de todo ese trabajo, hemos acumulado un material que creemos valioso, el cual ahora lo presentamos precisamente como parte de este texto. Lo que tenemos como trabajo para adelante es el desarrollo de un segundo y tercer volumen, básicamente de matemática recreativa. Nos hemos abocado a lo que es la matemática recreativa porque creemos que de esa manera vamos a motivar a toda persona que esté interesada en lo que es la matemática en sí. La matemática recreativa, como su nombre lo dice, es una matemática que recrea, hacer amigable la matemática, mostrar los elementos básicos de dónde se han producido precisamente grandes teoremas o resultados muy importantes. Aunque uno no lo cree, pero eso se ha producido básicamente de cosas tan, no podríamos decir evidentes, pero precisamente de acuerdo a la experiencia que se ha tenido, ¿no?, por trabajar en cierto tipo de materias. Muy bien. Ahora quiero dar la palabra a Benjamín para que nos explique con algún detalle este temario de este primer libro. Hemos querido abarcar muchos tópicos, ¿no?, en este primer libro, tanto tópicos de recreativo, tanto tópicos de geometría y muchos otros, ¿no?, cuestiones históricas también. Y quiero agradecer infinitamente al director del Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades. A continuación, mi colega Benjamín. Bueno, ¿qué cosa contiene rápidamente este primer volumen de matemáticas recreativas? Tenemos juegos matemáticos recreativos. Por ejemplo, este drago es un jueguito de lápiz y papel. Luego tenemos el famoso, ya famoso, ¿no?, y sudoku. ¿De acuerdo? Algunos otros problemas, juegos como el problema de Josefo, el NIN de tres filas, de tres o más filas, Mangala, que ahora lo vamos a, como parte de esta pequeña presentación, lo vamos a jugar. Ahí está, bueno, Mangala, ¿no? Son dos filas de platos, y en cada plato usted encontrará cuatro fichas. Ni de una fila, son otro tipo de juego. Algunos juegos son juegos, se dice así, abiertos, ¿no? No hay estrategia ganadora, ¿sí? Otros, por supuesto, que tienen estrategia ganadora. En el texto se explica esa estrategia ganadora. Por ejemplo, en el juego de NIN de tres o más filas, o el NIN de una fila, son juegos con estrategia ganadora. Pues esa estrategia ganadora se desarrolla en el texto, se explica, ¿sí? Y bueno, los juegos tipo abiertos, ¿no?, sin estrategia ganadora, como los juegos de tablero, se los presentan, se desarrollan las reglas, se explican como un detalle, y bueno, hasta ahí queda, ¿no? Luego, cada uno de esos juegos, por ejemplo, tiene una sección final de enlaces web, ¿no?, donde usted puede llegar a jugar en una página web, ¿no? Otro jueguito, ¿no? Claro, los juegos, vamos a tener juegos para dos jugadores, juegos para un jugador, ¿sí? Juegos para tres jugadores también hay, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, otro tópico que toca ese texto de matemática recreativa son los llamados materiales didácticos, ¿no? Bueno, dentro de los materiales didácticos tenemos antiguamente llamados bloques lógicos. Con estos bloques lógicos ahora se recrean parcialmente, ¿no? Parcialmente la representación, suma, resta, multiplicación de polinomios, ¿no? También se hace división, ¿no?, factorización,
todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues, eso se ha quedado para un segundo volumen, ¿no? Luego tenemos una sección de origami. También cae dentro de lo que se denomina los materiales didácticos, ¿no? Desarrollamos algunos origami modular, ¿no? Usted ve algunas, piezas construidas con origami modular, acá, por ejemplo, ¿no? Claro, y bueno, y además, por ejemplo, se puede, ahora lo vamos a ver, se puede construir rompecabezas, ¿sí? ¿Sí? Con este mismo modular. Bueno, ¿por qué modular? El origami convencional es tomar una hoja y construir a partir de eso, ¿no? Si en un vaquito, ¿no? Pero el modular, usted aquí, por ejemplo, se observa, el modular, uno construye el módulo, ¿no? Ese módulo se hace varias veces, se replica varias veces, y luego se ensamblan uno con otro, ¿no? Solapa a bolsillo, sin ningún tipo de pegamento, capa, nada de eso, ¿no? Va a haber una sección de lo que se denomina un poco de magia matemática, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes, por favor, tomen tres monedas, por ejemplo, dispóngalas usted como busque, ¿no? Cara, cara, sello, 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 cara. Tres monedas sobre un cuaderno, es un cuadernito para. Dispóngalas como busque, ¿no? Cara, cara, sello, 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 cara, ¿sí? Menos cara, 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 menos sello, 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 ¿no? Porque eso es trivial, ¿no? ¿Sí? Disponga tres monedas, por ejemplo, ¿no? Esto viene en un segundo volumen, ¿no? Es magia matemática, se dice, ¿no? ¿Sí? Los tres, ¿sí? Miren, nosotros vamos a ser capaces de... Nosotros le vamos a dar unas indicaciones para que usted gire las monedas y siempre nosotros vamos a... vamos con las órdenes que le vamos a dar, siempre todas las monedas van a aparecer caras o todos sellos. Con las órdenes que le vamos a dar. No órdenes, ¿no? Pero con las indicaciones que le vamos a dar, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Por favor, a ver, tome la moneda que tiene usted en la mano izquierda y volteela. Sí, listo. ¿Alguien tiene todas las monedas idénticas? Ya está fuera del juego. Todas son idénticas, ¿no? Ya está, ¿no? El objetivo es, con estos movimientos que le vamos a dar, que le vamos a indicar, que todas las monedas aparezcan caras a todos ellos. Bien. Volteó la moneda a la izquierda. Bueno, el profesor ya obtuvo las tres monedas, ni modo, están cerrados. Bien, con lo que sigue. Todo lo demás las tienen desiguales, las monedas, ya. Ahora tome la moneda del centro y voltea. ¿Cuántos tienen iguales? A ver. Ya está, ¿no? Al segundo movimiento, a la segunda indicación, las tres monedas están iguales. A ver, todavía hay más personas todavía que no tienen todas las monedas iguales. Ya. Ahí está, hemos fallado, entonces, pero ahora, mire, con este espacio mágico todo se resuelve. Tome nuevamente la moneda a la izquierda y voltea. No. Las tres están idénticas, ¿no? Ajá. ¿Eh? Es un tipo de magia matemática. Hay una explicación para eso, ¿no? Hay una explicación. Hay un pequeño panorama de juegos que hemos traído para... que estaba en el texto, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el juego del Mancala. Es un juego abierto, ¿de acuerdo? Es un juego sin estrategia ganadora. Este de acá, la llamada la Torre de Hanor, ¿sí? Es un juego con estrategia ganadora, ¿sí? Tenemos una... Bueno, rápidamente podemos describirlo, ¿no? Es una tres varillas, y en una varilla hay una se observa una torre de discos, ¿no? Sí, esa torre de discos debe aparecer en cualquiera de las otras dos varillas. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cuáles son los movimientos permitidos, ¿no? Solo se puede mover
disco. Un disco por vez, ¿no? No, no se puede hacer, por ejemplo, no podemos tomar tres y llevarlo para acá. Solo se permite uno por vez. ¿De acuerdo? Solo uno por vez. Y además, en los movimientos intermedios, no puede haber un disco grande sobre uno pequeño. Esas son las reglas del juego. Claro, se pide hacerlo, desarrollar la tarea en un número mínimo de movimientos, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tiene estrategia esto, ¿no? Tiene estrategia. Luego hemos traído aquí para algunos rompecabezas, ¿no? Que tiene usted con todos hechos con origami, ¿no? Por ejemplo, acá hay un grupo, ¿no? Se tiene que formar un cubo como este de acá, y acá también tenemos otros dos. ¿Sí?